Vamos con la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más necesita bajo? No, no. Pero la emoción está bien. La emoción está bien. Bueno, fíjate que es un festival que a nosotros nos encanta porque es un festival itinerante en 6 alcaldías y tiene la peculiaridad de que son lugares masivos a donde, pues ahora sí que la gente no tiene muchos recursos para ir a un buen concierto, a un buen festival. Así es de que llegamos a las comunidades y con una gama de conciertos maravillosos. Y pues estamos encantados porque estamos así en directo con la gente, ¿no? Son conciertos masivos, al aire libre, en bosques, en canchas deportivas, aquí en el área de Elena Poniatowska, que es un foro maravilloso. Así es de que estamos encantados con este festival. Por supuesto que sí, no podíamos dejar pasar que, además de que bueno, fuimos invitados para este gran proyecto de Música en tu Ciudad, pues no quisimos perder la oportunidad de que pudiéramos presentar el talento de grandes, grandes amigos, compañeros músicos, y que de alguna manera pues ya hemos hecho pues varios proyectitos por ahí ya de hace algunos años atrás, y que esta ocasión pues tenemos el gusto de presentarlos, de que nos acompañen en estas experiencias de aventura, porque la verdad es que es viajar, además de que sí es una gira, es viajar de alcaldía en alcaldía, y pues ahora tenemos el gusto de presentarles un placer colaborar con un dueto maravilloso que es el dueto FM. Y bueno, pues solo necesitan un poco de música que refuerce un poco lo que ya hacen maravillosamente. Estamos en el maestro Arjona aquí presente, y Nisaí Eliu, percusión, bajo y guitarra. Es un gusto saludarles, un gusto estar viajando. Bien dice Marilú, es una gira en lugares lejos, pero la gente muy cálida. La Ciudad de México tiene maravillosa. Ya tenemos bastante rato que nos conocemos con el FM, afortunadamente. Tengo la suerte de que nos vieron por ahí tocando a algún lado y me dijeron: vente para acá con nosotros, necesitamos un percusionista como tú. Exacto. Entonces, ¿Y qué tal? No, yo súper contentísimo. O sea, no nos escuchan, ¿no? O sea, se vale decir o callar para siempre, dicen por ahí. No, yo súper contentísimo de venir a este tipo de eventos, como dice Fernando, que es una oportunidad para acercar este tipo de experiencias estéticas a comunidades que a veces, lamentablemente, están un poco alejadas de los centros donde se desarrolla la cultura en la Ciudad de México. Y bueno, no, para claro eso. Que no, siempre antes de lo musical se ha formado una amistad con ellos, y eso creo que es lo más valioso y lo más hermoso a la hora de compartir música, de hacer música con alguien. El que haya una amistad de por medio es agiganta las cosas, agiganta la musicalidad, y pues yo me siento muy emocionado. Eso es lo que podría decir. Yo soy bajista, contrabajista, y toco por donde yeah.
Conocido como Poniatowska, una parte también porque es grandísimo este lugar. Y bueno, finalmente estamos en este festival, ¿verdad? En este festival Música de la, en la Ciudad de México, con uno de sus organizadores, si no es que el único, porque estos movimientos independientes a veces se hacen con muchas ganas, pero es muy poco la gente que le entra porque son chambas muy pesadas. Por favor, su nombre. Agustín Buendía. Y ahora sí, ¿es cierto esto de armar estos eventos grandes, independientes? ¿Es difícil? ¿Hay apoyos? ¿Existe algo que incentive en organizarlos? Definitivamente es complicado, porque sobre todo un festival que tenga muchos elencos, porque requiere pues una gran logística, ver un montón de aspectos que tienen que ver desde lo técnico, sonido, después todos los elencos que van a participar, mucha gente que se involucra. No es fácil. En cuestión de apoyos, bueno, también, pues como en todo y sobre todo en la cultura, es un tema que no es suficientemente valorado y por lo mismo no hay suficientes apoyos. Pero bueno, pues pese a eso, pues hacemos los esfuerzos y pues tratamos de sacarlo adelante. Y la otra cosa importante es que el género, el tipo de música que se lleva. Este festival tiene la intención de llevar música a zonas populares, que sea hecha por artistas profesionales, música original, que tenga contenido social y o poético. Y pues son normalmente música que no es tan comercial. Pero bueno, pues en términos generales, pues seguimos adelante. Y hasta ahora lo seguimos haciendo, es la quinta edición del festival. Así es. Entonces uno preguntaría, ¿cuál es la necesidad de continuar con estos eventos? ¿Es quinta edición? O sea, ¿qué lo motiva? O sea, digo, ¿de qué están hechos ustedes para ir conformando estos eventos y asociarse con personas y con grupos que también están en la idea de ir a llevar cultura, música, como bien dice, de cantautor, de trova y de tantos otros ritmos que mucha gente no escucha común en la radio? ¿Por qué? Bueno, definitivamente tiene que ver con una cuestión ideológica, con una convicción, porque creemos que es muy importante que el público tenga acceso a otros géneros de música. No estamos conformes con que la gente solo escuche reggaetón, solo escuche banda sinaloense, con el tipo de contenidos, que bueno, pues al final es música y puede ser, si está bien hecha, es respetable, pero creemos que hay mucho más que eso y que debe ser de acceso a todo público. Esa es la clave. Creemos que debe ser accesible también para el pueblo en general. Eso, por eso estamos aquí, por eso seguimos haciéndolo y creemos que lo seguiremos haciendo hasta que esto crezca y crezca y crezca. Y pues esta cantidad de géneros que trae el festival, desde la música clásica, pasando por ritmos mexicanos, por son jarocho, por ska, por bueno, una gran cantidad de géneros, pues es parte de la riqueza musical que definitivamente pues poco difundidos, y creemos que por eso debemos generar estos espacios.
Así es. Y otra, quiero también otra cosa. Pensamos que nunca me iban a pedir. Somos unos facilotes, muchachos. Bueno, musicalmente hablando, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer, para despedirnos, algo que compuso Violeta Parra para estos maravillosos jóvenes que han logrado todos los cambios sociales, políticos, culturales, nuestros queridos estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! En este recital junto con toda esta banda de músicos que la verdad como endulzan su voz, maestra. Muchas gracias. Híjoles, hasta chinita nos quedó la piel. Qué bueno, qué la bueno que les... es, ¿qué le pareció a usted? Ah, maravilloso. Tú lo viste, la entrega del público fue formidable, maravillosa, es algo que te alimenta el alma. Dicen las personas que nos escuchan que los músicos alimentamos el alma, pues ellos, el público que nos escucha nos alimenta a nosotros también. Entonces recíproco es un dar y recibir y al mismo tiempo pues es una sinergia muy bonita. Entonces siempre terminamos con mucha adrenalina, con mucha emotividad y mucha sensibilidad. Y ya nos dimos cuenta que si ustedes les dicen más, ustedes se siguen hasta las 4 horas cuando llegamos, apague, se cierre. Sí, muchas gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias Mario. Y de verdad, gracias por estar aquí apoyándonos como siempre. Pues más que nada, gracias por la invitación. Gracias. La verdad, gozamos este trabajo de andar gracias. Persiguiéndonos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya terminamos. Ya. Y la gente pedía más. Y ustedes, no sé si querían dar más. No, bueno, nosotros encantados. Pero bueno, como hay un programa que hay que respetar, bueno, por respeto de los compañeros, y además por el maestro Gavino, que es el que sigue después de nosotros, pero nosotros encantados, podríamos estarnos mucho más tiempo. Pero no, la gente maravillosa, y como se los comenté, la gente en este tipo de conciertos masivos viene, se está un rato y se va, si le gusta, se queda, si no le gusta, adiós. Pues fíjense que la gente que tenía al lado mío, gente joven, gente grande, gente adulta también, de todos los sabores y estilos, me decían, oye, qué bien cantan este grupo, cómo se siente el corazón en cada letra,
en cada acorde, en cada voz. O sea, y algo que no sabíamos, también canta, maestro. Fíjese, de los tiempos que lo tengo nunca lo había escuchado. Y qué soberbio, ¿eh? No, pues muchas gracias. Pues ahorita estamos intentando, bueno, ya tenemos un repertorio para hacer un homenaje a Óscar Chávez. Ahorita que todavía lo tenemos, porque, digo, se va alguien grande, un ícono, y entonces ya es cuando lo recordamos, queremos hacer homenajes, ¿no? O sea, pues hay que hacérselos en vida. Decían por ahí, en vida, hermano. Claro, claro. Y bueno, pues con toda la humildad y con todo el respeto, pues si queremos, digo, sembrar la semillita en los nuevos jóvenes, en las nuevas generaciones, que sepan que existe esta música, ¿no? Que tiene un contenido histórico además. Entonces, y además, pues, por admirar ahora al maestro. Maestro, terminamos. ¿Contentos, felices y cansados? Muy, muy contentos. Bueno, el viaje fue largo, pero valió la pena. El evento maravilloso, la gente animadísima, así es que pues los seguimos invitando a que vayan a vernos. Es increíble cómo se puede hacer comunión con estos eventos, ¿no? Vimos cómo la gente no nos dejaba ir. Y bueno, el maestro Palomares es el maestro Palomares. Así es. Había que desalojar el escenario. Sin embargo, ustedes seguirían todo el tiempo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues el elenco es largo. O sea, hay muchos artistas maravillosos. Así es que, pues no se les olvide checar las fechas para que estemos con ustedes allá.